योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम् शं... श्वेश्वराय शम्भो शम्भो महाधेवायगयोगयोगेश्वराय योग, भूत भूत Gostou? वस्तावटिदे पोतावटिदे आसेयंदु कंठा शेषीन कर्ममु चढ़ने पदार्थमु चेरुनु मीवंटा తోలుబో ప్రపంచమాయనట పంచభూతముల తోలుబం మతో ప్రపంచమాయనట అందమువరకు కిచ పెంచను జగమంద अंतम वरकु किंच दासे तो तिंचनु Namaskaram, Namaskaram a todos, donde quiera que estén. Bueno. Ahora mismo todo se relaciona con el corona en el mundo. Pero debemos entender que um, los virus y las bacterias no son nuevos. Es solo que este en particular es un poco nuevo para nuestros sistemas. Lo importante a entender es cómo manejar a este ser humano. Porque si no sabes cómo manejar a este, entonces estás manejando todo lo demás solo por accidente. Así que esto es lo que significa el karma, es decir, tú te vuelves consciente. Te vuelves consciente de tus acciones. Acción física, acción psicológica o mental, acción emocional. Y la actividad energética. Te vuelves consciente de todo esto. Entre más y más esta actividad se vuelve un proceso consciente. Más y más ganas control sobre la naturaleza de tu vida. De lo que sucede dentro de ti con toda seguridad. De lo que sucede alrededor tuyo también en gran medida. Así que este tiempo, estas vacaciones forzadas que muchos de ustedes han recibido. Este descanso que tienes de tus labores normales, del trabajo, negocio, la variedad de otras responsabilidades y deberes que uno puede tener en su vida, este descanso puede usarse para ir hacia adentro. Ir hacia adentro significa esto. Ir hacia adentro significa que todo lo que hemos recogido es externo. El mundo que nos rodea seguro es externo. Las cosas que poseemos en nuestra vida, nuestra casa, nuestra ropa, nuestros automóviles, nuestras relaciones, bueno incluso nuestro cuerpo, porque también lo hemos acumulado durante un periodo de tiempo. Así que todo lo que hemos recogido es externo. Incluido el contenido de tu mente, el cual has recogido del exterior, y la sustancia kármica que has recogido a través del proceso de la vida. Entonces, dejando a un lado lo externo, si te sientas aquí creando una pequeña distancia entre tú y todo lo que has recogido, naturalmente te has vuelto hacia adentro. Así que la diferencia es solo esta: ¿qué soy yo y qué es mío? Esta distinción debe suceder en tu experiencia. Para esto hay muchos métodos. Hoy o probablemente mañana en la mañana empacaremos dos cosas. Una es un canto, la otra es una ishakriya juntos. Este es un buen momento para hacerlo porque este es un buen momento para distanciarse de todo lo que has recogido, incluido tu virus si lo has contraído. Si hay una distancia entre tú y lo que has recogido, tu capacidad para manejar situaciones, sobre todo tu capacidad para manejarte a ti mismo, se mejora tanto, se mejora tanto, que las personas que no saben cómo manejarse a sí mismas casi comienzan a pensar que tú eres superhumano. Bueno, como he dicho muchas, muchas veces, no se trata de ser superhumano sino darse cuenta de que el ser humano por sí solo es súper. Así que ahora mucha gente se queja, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿No podemos ir a la oficina? ¿No podemos ir a los negocios? ¿No podemos salir? ¿No podemos ir a restaurantes? ¿Qué hacemos en casa? ¿Cuándo se convirtió tu casa en un lugar tan terrible? Si tu casa se ha convertido en un lugar tan terrible, debes usar estos 15 días para arreglarla y convertirla en un lugar maravilloso. Porque allí es donde vives, esa es tu base. Si tu base de operaciones es tan, tan horrible en tu experiencia, ¿no es hora de arreglarla? Bueno, te digo, el problema no está en tu hogar, el problema es contigo mismo, porque tienes que pasar tiempo contigo mismo, lo que está asustando a mucha gente. Bueno, si es así, si estar contigo mismo es un problema tan grande, Quiero que aprecies el problema que el mundo puede estar teniendo al trabajar contigo. Al estar contigo, tu familia, las personas que trabajan contigo, tus amigos, ¿cuántos problemas deben tener contigo cuando tú estás aterrorizado por pasar tiempo contigo mismo? Es muy importante que arreglemos eso. Además, este es un buen momento para hacerlo. Porque, bueno, de alguna manera, esperamos que la pérdida de... Vidas, que la pérdida de vidas sea muy mínima para todos nosotros. Pero, ya sea que ocurra o no en este momento, el miedo al virus significa, en esencia, que la mortalidad te está mirando a la cara. Si la mortalidad te está mirando a la cara, entiendes lo frágil que es la vida humana. Entonces, en un momento como este, es bueno hacer una distinción entre lo que eres y lo que no eres entre lo que soy yo y lo que es lo mío. Lo que me pertenece está bien. Lo que soy yo es de vital importancia. Lo que sea que te pertenezca, puedes pasar toda una vida recolectando cosas, pero, bueno, no hay servicio de contenedor al final de tu vida. Así que hemos venido aquí con una cantidad limitada de tiempo y energía. Ahora hay un recordatorio de nuestra naturaleza mortal por un microorganismo. Bueno, quiero que entiendas que el organismo no está en tu contra, solo está tratando de hacer tú, de hacer su vida. Desafortunadamente, su forma agresiva de hacer su vida te quita la tuya, al igual que con la actividad humana. Los seres humanos en busca de su bienestar, ¿Cómo han destruido la vida en este planeta? ¿Cómo están amenazando la vida misma del planeta? No con mala intención, por supuesto. Solo con la intención de vivir bien. De manera similar, el virus solo quiere prosperar. Tú eres el anfitrión. Solo está haciendo lo que nosotros le estamos haciendo al planeta. Eso es todo, ni más ni menos. Pero ahora no es momento de filosofar y recordarnos esto y aquello. Ahora mismo, tu responsabilidad fundamental es mantenerte con vida y mantener vivos a todos los que nos rodean, especialmente aquellos que son vulnerables. Tenemos que pasar esta prueba. Esto solo sucederá con acción responsable. Ahora mismo, en India, es probable que casi todo el país esté en confinamiento en las próximas 24 horas, creo. Hasta el 31, eso significa casi 10 días o 9 días. Bueno, en lugar de desanimarte ante estas cosas, es mejor entregarse por completo. Eso es lo que ha decidido el gobierno, los gobiernos estatales también han tomado una decisión al respecto, por lo tanto, todas las aerolíneas se quedan en tierra, los trenes se cancelan, no hay transporte público, excepto algunos servicios esenciales, todo está parado. Esta determinación es muy necesaria para que esto se convierta en un proceso exitoso. De lo contrario, una determinación tibia solo causa una cantidad sustancial de problemas sin resultados. Debemos darlo todo y debemos estar listos para un encierro de dos o tres semanas. Sé que esto es muy costoso económicamente, en términos de negocios, en términos de medios de vida, hay muchos problemas, pero todos estos problemas son preferibles a estar muertos. Estar vivo es lo más importante. De los problemas nos encargaremos. Recogeremos los trozos de nuestra vida después de que esta situación haya terminado y veremos cómo reconstruir nuestras vidas. Instituciones, empresas, personas individuales, todos recibirán el golpe. Pero es importante que no permitamos que las personas mueran, que no permitamos que las personas perezcan solo por una acción irresponsable. Es extremadamente importante que te mantengas con vida. Eso es lo más importante en este momento. El resto ya veremos después. Pero al mismo tiempo, la actividad económica no necesita detenerse al 100%. Es la era de... Esta es la era de la tecnología. Con ella muchas cosas pueden mantenerse en marcha. No todas, al menos algunas pueden seguir funcionando. No entremos en pánico, no creemos angustia, porque si te preocupas demasiado, Duplicarás el problema. Eso es todo lo que sucede. Ya hay suficientes problemas. No multipliques los problemas en tu mente, ni crees pánico y miedo. Nos ocuparemos de esto lo mejor que podamos. Nuestro compromiso, nuestro enfoque debe ser que ocurra la menor cantidad de mortalidad. No debemos permitir que ocurran muertes generalizadas debido al virus. Esta es una responsabilidad tanto en India como en el resto del mundo que toda sociedad y cada individuo deben asumir. Um, creo que hay preguntas de varias personas. Namaskaram Sadhguru. La primera pregunta es Reritika. Sadhguru, ¿de dónde es ella? Ella es de Bangalore. Sadhguru, recientemente leí que en Italia... Los delfines se están acercando a la costa. En Polonia, ciervos están caminando por la calle. En China y muchos otros países, la contaminación ha disminuido. ¿Es la forma en que la naturaleza nos enseña una lección? Bueno. Nos referimos a nosotros como seres humanos. A ninguna otra criatura de este planeta se le llama ser. Somos seres humanos. Eso significa que la calificación básica es que sabemos cómo ser. Desafortunadamente, la humanidad está saliendo a tratar de desafiar esto. Bueno, he estado diciendo esto de muchas, muchas maneras. Si no aprendemos a hacer las cosas bien conscientemente, la naturaleza nos los enseñará de una manera muy cruel. Lo más importante de todo esto es la propia población. En este momento, lo que nos molesta de este corona es que hay una densidad de población que la hace saltar por todos lados. Pero nadie lo quiere abordar. En general, los líderes del mundo no han abordado esto porque nadie quiere ir en contra de los grupos religiosos que siempre están en contra de esto por la razón que sea. Esto está ocurriendo por demasiado tiempo, así que una cosa básica es la población. Este es realmente el único problema, si me preguntas. Es decir, somos agradables, pero somos demasiados. Ahora, tomamos la muerte en nuestras manos con las ciencias médicas, las vacunas y todo. Una vez que tomamos la muerte en nuestras manos, es simple sensatez tomar el nacimiento también en nuestras manos. Pero creemos que este es el trabajo de Dios. Queremos asegurarnos de que somos responsables de la muerte y nos encargaremos de ella. El nacimiento también debe ser manejado con lo mismo. Si se aplaza la muerte, hay que aplazar el nacimiento. Esto es algo importante. La huella humana se ha hecho tan grande, tan grande que no hay espacio para que otras criaturas vivan. Ahora, esto puede no ser científicamente correcto, probablemente no lo sea, pero supongamos que eres un virus. Supongamos que eres un virus y vives en otros animales y que la población animal se reduce cada vez más, ¿no elegirías un nuevo hábitat? Tal vez eso es lo que el virus ha hecho, porque no hay suficientes animales. Una cosa es que los animales salvajes se han disipado de una manera muy trágica. Otra cosa es que cada día se sacrifican otros animales en un año. Estamos sacrificando, estamos sacrificando más de 70 mil millones de animales para la alimentación. 7 mil millones de personas están matando 70.000 millones de animales en todo el mundo. Estoy seguro de que no estamos comiendo tanto, pero así es como vivimos de forma desenfrenada. Así que los animales huéspedes están desapareciendo. Tal vez el virus está mutando, incluso en un ser humano. Esto no es. no estoy hablando de ciencia, solo de simple lógica. Si fueras un virus, ¿no harías eso? Definitivamente lo harías, porque si tu hábitat está desapareciendo, te gustaría encontrar nuevos hábitats, nuevos lugares para sobrevivir. Así que en cierto modo lo es, pero no es el momento de hablar de estas cosas. No es el momento de decir que lo hiciste, así que esto es lo que está pasando, te lo mereces. No, no es el momento para eso. Este es un momento para una acción sensata. Si las personas están infectadas y están sufriendo, necesitan tu compasión y atención. No es momento de hablar de todo esto, pero a largo plazo debemos pensar en estas cosas que si no hacemos espacio para que todas las demás criaturas sobrevivan en este planeta, entonces verás, incluso nosotros no podremos sobrevivir, porque nuestra vida no es independiente de todas las demás criaturas particularmente, particularmente los microorganismos. Son una parte importante de nuestra vida. Puedes vivir sin tus parientes y amigos, pero no puedes vivir sin microorganismos. Ellos están haciendo que ocurran tantas cosas. Por lo que sabes, este virus también puede volverse amistoso con el paso del tiempo. Porque así es como funcionan estos patógenos. Están buscando un lugar para vivir y prosperar. Así que su actividad se desarrolla de cierta manera. ¿Es esto una enseñanza? Verás que en cada situación hay una enseñanza. Si estamos dispuestos a aprender, si estás dispuesto a aprender, la calamidad no ocurre. Cada día, cada momento hay una enseñanza, hay un aprendizaje. Pero desafortunadamente no aprendemos, esperamos que las calamidades sucedan y luego queremos filosofar sobre ello. Por favor no filosofes, por favor no vayas diciendo, bueno, lo tenemos y te lo mereces o la gente lo merece, las personas que hicieron esto se merecen eso, deja esta tontería, esto no nos llevará a ninguna parte. Ahora mismo la cosa es ver cómo no portar el virus. Lo importante es que no te conviertas en un portador, no te infectes. Asegúrate de que nadie más se infecte. Lo simple es la distancia ahora mismo, la distancia de todo. Este es el momento de estar solo, este es el momento de volverse hacia adentro. Bueno, he tratado de volverte espiritual desde hace mucho tiempo. Parece que necesita un virus para ti. Por favor, Hay algo que todos los voluntarios de Isha en todo el mundo puedan hacer para mejorar esta situación. Todos estos millones de voluntarios que tenemos ahora mismo, lo mejor es mantenerse fuera de las calles. Mantente alejado de la gente que te rodea, mantener una distancia de 1,5 a 1,6 metros y las sencillas normas de preparación de las que todo el mundo habla, manejar esto ahora mismo no hay mucho que hacer. En las áreas locales, aquí alrededor del centro de Isha Yoga, pensamos en lanzar una campaña de concientización para la gente del campo, que aún está en consideración porque lo que deduzco es que la mayoría de la gente ya está consciente debido a la televisión y las redes sociales que están encendidas. Así que están muy bien informados incluso en las zonas rurales. El siguiente paso es, bueno, si las cosas se salen de control, si... Hay una difusión masiva de esto si tal cosa sucede. Esperemos que no lo haga con este confinamiento. Espero que no lleguemos a eso. Pero ayer en mi conversación con el ministro de Salud en Tamil Nadu hemos ofrecido que si se hace necesario, que se necesiten miles de voluntarios disciplinados, estamos disponibles y vamos a ir y servir. Así que este es el compromiso que hemos asumido. Del mismo modo, en cualquier lugar del mundo, esto es algo que puedes ofrecer. Bueno, hay un riesgo en esto, por supuesto. Hay un riesgo de salir. Tú mismo debes ser extremadamente disciplinado para ver que no agregues al problema. En lugar de tratar de resolver el problema, no debes ir allí y tú mismo te enfermas agregando al problema. Cada persona que se infecta aumenta el problema. Esto es lo que tenemos que detener. Ahora mismo... Lo mejor es mantenerse alejado de la gente, quedarse en casa, o si, si no estás en la ciudad, si estás en algún lugar en áreas más espaciosas, como zonas rurales o colinas, o en algún lugar, es mejor estar al aire libre que en el interior. En lugar de estar encerrado con la familia de cinco o diez en un pequeño edificio de cuatro paredes, es mejor estar afuera. Lo importante es que mantengas al menos dos metros de espacio a tu alrededor todo el tiempo. Hasta que esto pase. Bueno, ¿esto va a terminar así como así? Tal vez no. Pero si lo mantenemos por el tiempo suficiente, nuestra capacidad de manejarlo podría mejorar mucho. Esto es lo que todos los científicos y médicos están diciendo. La siguiente pregunta es de Sayed. Namaskaram Sadhguru. He estado disfrutando tus videos de los últimos días de encierro. Debo decir que eres una estrella de rock. Quiero saber cuál es el siguiente paso para que gente como yo, que no ha aprendido nada de tu práctica espiritual hasta ahora, ¿cómo podemos comenzar nuestro viaje espiritual? Bueno, tú uh, no sé por qué me estás degradando. Soy un yogi, pero ahora me rebajas, me rebajas a ser una estrella de rock, porque hasta donde yo sé... La mayoría de las estrellas de rock vivieron una vida muy mala. Yo no estoy viviendo una vida mala, estoy viviendo una vida muy buena dentro de mí y a mi alrededor. Entonces, no hables mal de mí. Puedes llamarme yogi porque soy uno. Sé lo que intentas decir. Está bien. Bueno. Mira, esto es todo. Solo cuando. La mayoría de los seres humanos no tienen suficiente intelecto, inteligencia, para hacer lo que es más vital en su vida, cuando las cosas van bien en su vida. Necesitan una calamidad, necesitan un desastre para despertarse. Bien, ha llegado. Espero que no se convierta en un desastre, pero una calamidad inminente nos está mirando a la cara. Así que este es un momento en el que quieres volverte espiritual, ¿está bien? No sé o no me importa por qué razón te vuelvas espiritual siempre que profundices en tu vida. En primer lugar, entendamos qué es la espiritualidad y qué es una práctica espiritual. Todo lo que has recogido es en gran parte de naturaleza física. Incluidas las relaciones y los trabajos son todas cosas físicas. Aquello que no recogiste, aquello que es la vida misma, este es el proceso espiritual. Esencialmente, lo que estás diciendo es, debería ser un proceso espiritual, significa, debería encontrar un medio para profundizar en mí mismo, conocer la profundidad de mi existencia, o debería vivir solo en la superficie, debería simplemente vivir con un montón de cosas que he acumulado, o, o debería conocer la naturaleza de mi existencia, esta es la pregunta que haces, deberías hacerlo, no lo hiciste en todo este tiempo, Ahora crees que soy una estrella de rock? Entonces, si te gusta eso, no importa cómo funcione para ti, pero como dije, estamos lanzando un paquete de cierto canto y cierta práctica llamada Ishakriya. ¿Estará disponible en la aplicación? ¿Puedes usarlos? El canto es para generar samat prana, o calor en el sistema, ushna en el sistema. Ushna, la palabra en español, sería solo calor pero no es en términos de temperatura, sino hay algo llamado bushna y shita, que en español se traduce como calor y frío, pero no es exactamente lo que significa. Indica esa dirección, pero eso no significa eso. Entonces si generas suficiente samad prana, si crees bushna en el sistema, tu sistema inmunológico funcionará mucho mejor. Entonces el canto es para eso. El canto generará una cierta cantidad de fuerza en el sistema inmune, porque genera calor. Probablemente hayas escuchado, probablemente no, pero la mayoría de los indios habrán escuchado una palabra llamada tapas. Tapas significa tap, significa calor. Tapas significa un proceso que genera calor en el sistema, porque mantener el sistema inmune en un alto nivel de resistencia es lo más importante. Si queremos pasar por la vida de una manera cómoda, sin que las cosas pequeñas nos alejen del propósito de nuestra vida, resfriados y tos y fiebres alejan a las personas de lo que sea que quieren hacer en la vida, simplemente porque el sistema inmunológico no es tan bueno como debería ser. Entonces te enseñaremos este canto y la Isha Kriya que te ayudarán a mantenerte alejado, un poco alejado. De todo lo que has acumulado, incluido tu cuerpo y el contenido de tu mente, si haces esto, lo importante es solo esto. Mira, solo conoces dos tipos de sufrimiento, sufrimiento físico y sufrimiento mental. Una vez tú creas una pequeña distancia entre tú y tu cuerpo, entre tú y tu mente, este es el fin del sufrimiento. Así que este es un tiempo en el que debes volverte de tal manera que estás más allá del sufrimiento. Una vez estás más allá del sufrimiento, naturalmente querrás explorar lo más profundo de tu existencia. Esta pregunta es de Sergi. Querido Sadhguru, vivo en Francia pero soy italiano. Toda mi familia está en Italia. ¿Cómo podemos no entrar en pánico y estar en calma en esta situación? Es muy difícil para mí estar tranquilo. Gracias por tu ayuda y cuídate. Bueno, diferentes personas en todo el mundo se encuentran en situaciones diferentes. Justo ayer estaba hablando con alguien a quien conozco muy bien, que su hijo está en la ciudad de Nueva York, infectado con el coronavirus. Aquí la madre y el padre están aquí en la India. El chico está solo en su apartamento y ellos están aterrorizados. Ahora me dice, ¿por qué enviamos a nuestros hijos tan lejos? ¿No pueden ser felices y estar bien aquí, donde estamos? Los enviamos tan lejos y ahora está infectado con el coronavirus y no sé qué hacer. Así que le recordé, "Bueno, hace 10 años tú también estabas muy lejos de tus padres. Ahora has vuelto. Quizás antes de que mueras él también vuelva." Este no es el punto. El punto es solo esto que necesitas entender que el bienestar humano no vendrá por ir aquí o allá o hacer esto o aquello. La maravillosa lluvia aquí afuera, estamos al aire libre. Así que entiendo la lucha que la gente que te es querida está en otro lugar, en particular en un lugar que está pasando por agobios de infección. Y lo siento, ya sabes, cientos de muertos por día, definitivamente te preocuparás. Pero al preocuparse hasta la enfermedad, al entrar en pánico, no va a resolver ningún problema. Como dije, cuanto más te preocupes, más problemas tendrás. Hay problemas en este momento. Nadie puede negar que hay un verdadero problema para todos nosotros. No hay duda de ello. Pero... ¿Debemos enfrentarnos al problema lo mejor que podamos? ¿O lo multiplicaremos en nuestra mente? Esta es la lección que tenemos. Te aconsejo que no multipliques esto en tu mente. Ya hay suficientes problemas en el mundo. Todos nosotros vamos a ver cómo lidiar con esto, cómo minimizar este problema para nosotros y para todos los que nos rodean. Este es el enfoque. Esto es lo que debería ser y esto es lo que debemos ejecutar. Porque esto es lo que se necesita de un ser humano. Esta pregunta es de Tejas. Namaskaram, Sadhguru. Recientemente leí un artículo mencionando que después del cierre en China, la tasa de divorcio subió. Ahora que estamos empezando en la India, ¿tienes algún consejo para nosotros, parejas indias? Bueno, si sus matrimonios sobreviven solo gracias a la separación, es un estado triste. Bueno, al menos el virus les ha hecho darse cuenta que están en un matrimonio que en realidad no tenían. Porque permanecer juntos por un par de semanas va a romper todo. Bueno, eso significa que realmente no tenían un matrimonio, solo tenían un acuerdo que se produjo por su ausencia, no por su presencia. No creo que eso sea un problema en la India. Estoy seguro de que aquí los que han estado ocupados toda su vida disfrutarán de estar con sus familias, se vincularán bien y harán que sus familias sean más significativas para ellos y para todos los demás. Así es como tratamos esto aquí. No creo que tengamos que implementar eso cuando una sociedad se vuelve absolutamente acerca de cómo usar todo para tu bienestar, si solo piensas en términos de cómo tu esposo o esposa debe servirte, si son útiles para ti o no, si es un pensamiento constante, este tipo de cosas sucederá. Deja que tu vida sea de tal manera que siempre estés mirando en cómo hacer la vida de alguien más hermosa. Tú, que tú seas hermosa, es un proyecto que debes terminar dentro de ti misma. Y ahora tu proyecto de vida debería ser sobre cómo hacer la vida de los demás hermosa. Muchas gracias, vamos a terminar aquí. Está lloviendo a cántaros. राय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो